tres veces en la semana hacía cruz de un kilómetro, hice cerca de 15 kilómetros con la cruz, corriendo 40 días, 4 kilómetros, 160 kilómetros. Desde el primer minuto de entrenamiento, Eder luchó con sus huesos, articulaciones, músculos, con sus entrañas, para acercarse al tormento de la carne de Cristo. No quería solo representarlo, quería vivirlo. Con 43 días de preparación física, se levanta el Viernes Santo en Iztapalapa, que inicia en penumbras. Me quedé dormido casi, me levanté, llegué, me presenté con el Señor, la imagen que tiene el Señor en la cuevita aquí en la casa de los ensayos. Espero que la resistencia física que adquirí sea la suficiente. Entre sus acompañantes al Calvario, junto a pequeños y amenazantes soldados romanos, sale del calabozo e inicia el Via Crucis. Lo oprimen la multitud y los vientos con que sus verdugos lo intimidan. Su entrenador, este pugilista, será su brújula. Yo iba ahí a un ladito, entonces yo le iba gritando, vamos bien, y que él estuviera con la columna derecha, cargara bien el peso y no se fuese a lastimar. No siempre hay defensa ante un sol del desierto. El clima no te lo salva a nadie, ¿no? Contra los infartos de calor, la guerra la emprenden ella y 200 médicos. Son 100, 110 kilos de peso en la espalda. Para esa carga monumental, en un clima salvaje, apresta sus defensas. Baumanómetros, estetoscopios, lámparas, glucómetros, inmunizaciones, sueros, analgésicos. 2 p.m. Muy cerca, el peor riesgo. Samuel Belivet le niega agua a Cristo y la cruz está por desplomarse en el Dios de los cristianos. Lo más difícil siempre era la tercera caída. Se tenía que levantar prácticamente como en una lagartija con más de 100 kilos encima. La cruz cae sobre mí. Me empecé a sofocar un poco. Traté de tranquilizarme para poder levantarla. Sí, esperaba eso, que él dijera, sabes que ya no puedo. No flaqueó, ¿eh? Ya cuando la logré levantar, me tranquilicé. Cuando vi que se levantó sin problema, entonces dije, estamos del otro lado. La preparación física le metimos demasiado a la cruz para llegar al 100 este día. Él me lo dijo, quiero meterle más intensidad a la cruz para que tú llegues sobrado ese día. Eder, el Cristo deportista, se alzó en la cruz, su penúltimo destino. Porque el último es la vuelta a casa. Romeritos, tortillas, agua de Jamaica, amigos, abrazos y el llanto de quienes más lo quieren. Misión cumplida.